brindarle información local, alfarería antigua, un sombrero y como arma. Negocios como los de Tito Hernández, mejor conocido por sus amistades como Rabanelli, era algo necesario en el municipio de Conchagua. La gente llega a Conchagua durante diferentes horas del día y no hay nadie que le brinde información. La gente toma fotografías y se va sin mayor contenido, a veces ni consumen, ¿verdad? Solo vienen y se van. Se lo lleva como un llavero. Esta situación llevó a que Tito, en el año 2019, formara parte del programa Corredores Productivos impulsado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE. A raíz de eso nace la iniciativa de tener un lugar donde podamos exponer parte de nuestra historia, parte de nuestra danza, de nuestra cultura, de nuestras leyendas. Y así es como nace Casalenca bajo la óptica de CONAMIPE con el programa de corredores productivos. Básicamente de madera, tallada, ¿verdad? Ya en el 2021 se abrieron las puertas de este local de exhibición de artesanías y diferentes artículos que cuentan la historia de este lugar, cuyo nombre es Casalenca y está ubicado sobre la avenida Benito Montoya del barrio El Centro de dicha localidad. Tenemos máscaras de la danza de moros y cristianos, tenemos máscaras de los personajes míticos como la ciguanaba, los cadejos, el cipitío. También tenemos exposición de alfarería lenca que han sido encontrados en diferentes puntos de nuestro municipio. También están los accesorios de las danzas como son sombreros, turbantes, armas con las que bailan, el pito y el tambor que son esenciales para la danza misma. Tenemos también una exhibición de la forma como nuestro pueblo se venía iluminando desde la astilla de bocote, candiles de carburo, las primeras coleman. Mandar a hacer estos paneles que pone. Cada día este emprendedor busca la manera de innovar y ofrecer a sus visitantes nuevos productos que brinden una mayor riqueza histórica. Tengo unas imágenes que narran la línea de tiempo de la llegada del agua a nuestra comunidad. Desde una imagen de 1913, donde está el general Benito Montoya, quien fue quien realizó este proyecto, hasta la actualidad, cómo se encuentra. Respecto a los petrograbados, nos hablan de un pasado milenario, de una cultura ancestral, que nuestros antepasados son de tiempos inmemorables. En otro punto, pese a las adversidades que en un momento encontró Rabanelli, nada pudo frenar su deseo de superarse. No ha habido mucho movimiento o ingresos por parte del turismo con el emprendimiento de Casalenca y la exhibición de máscaras. Tuve que optar por buscar un plan B. Y yo tenía mi máquina de coser, sabiendo que soy costurero desde hace mucho tiempo, y comencé a brindar el servicio de reparación y ajustes de prendas de vestir. Puedo mencionarle la guitarra, bajo, Contar con dotes artísticos también le ha permitido a Tito tener otra fuente de ingresos y darse a conocer de una mejor manera a la población. El payasito Cherito Show para amenizar las fiestas infantiles. Contamos con el intérprete musical Tito Rabanelli y contamos con el alquiler de sonido para cualquier tipo de evento social. La forma de contactarme puede ser a través de las redes. En Facebook estoy como Tito Rabanelli y en mi número de WhatsApp es el 7844-0851. Estos vestigios que nos hablan. Los sueños de Tito son grandes, entre los que destacan la posibilidad de comprar una vitrina para contar con una mayor riqueza artesanal y la venta de recuerdos de este sitio. Hoy más que todo que se está desarrollando un turismo un poco más decidido. Para que cada uno de sus visitantes pueda llevarlos y lucirlos alrededor del mundo y que se diga esto viene de Conchagua. Porque en Casalenca, historia, cultura y turismo, aquí mismo. Informó para Noti 9, Samuel Robles.